Muchas bendiciones. Amigos, amigas, hoy horóscopo Acuario en el amor del 1 al 7 de enero de 2017, marcado por la sota de oro que ven en pantalla, la carta de la ofrenda y por supuesto el amigo, el rey de espada, que pueden observar. Pero antes debo compartir con todas y todos ustedes aspectos astrológicos que están muy vigentes durante esta semana del 1 al 7 de enero 2017. Sol en casa 3. Así como aquel que le lleva una flor a su amada para amarla intensamente. Así tú podrás como hombre entregarle un presente a tu pareja para disfrutar del brillo de su frente. Sol conjunción Plutón. Ser tierno con tu pareja puede traer grandes beneficios. Así que al estar juntos en la cama podrás disfrutar lo mejor del brillo de estrella que ella posee. Sol sextil Marte. Simplemente, ella como dama mostrará lo mejor de su luz radiante, de tal forma que cada chakra enseñará lo mejor de su esplendor, especialmente su dulzura. Así que simplemente disfrútala en toda su plenitud. Bien, 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 bien. ¿Quién viene a hablar? Llega ahora sí Acuario, la ofrenda, la sota de oro y la carta marcada, que marca el tarot, es el espíritu que viene a hablar, que es un rey de espada. Porque aquí en este horóscopo, amigas, amigos, yo no caigo en interpretaciones de lo que dice el tarot, no señor. Simplemente los cielos hablan y el tarot debe reafirmar lo que los cielos dijeron, más nada, para que se cumpla la magia, se unan los cielos con la tierra. Es decir, este es un horóscopo infinito, se arma el infinito. ¿Cuándo se arma el símbolo del infinito? Cuando los extremos en un punto se unen. Allí entonces ocurre la magia. Así como estos dos extremos de este sombrero que ven en pantalla, hay un punto que los une. Esa es la magia. Hoy el espíritu que entra frente a nosotros a hablarnos sobre el horóscopo Acuario del 1 al 7 de enero de 2017 es este rey de espada. Él dice para Acuario que él quiere avanzar, pero que hay como una oscuridad que lo detiene, como una pared. Entonces le entra como el desgano. Entonces todo lo que llevaba en las manos como que se le disuelve. Y simplemente se acuesta en la cama a pensar. Simplemente este espíritu nos habla y que se acuesta en la cama a soñar. Para retomar fuerzas, porque ve que él no tiene el impulso suficiente para abordar a su pareja con la intensidad que él anhela. Para vivir esos momentos juntos con su pareja, con la fuerza intensa en la cama que él anhela. Así que sigue conectándose con la estrella de su mente para establecer las estrategias que lo conlleven a mejorar la intensidad del amor en la cama con su pareja. Cuando se habla de... Ese es el mensaje de este espíritu. Si usted es
niño índigo, niño cristal o intuitivo y ha visto este espíritu en la pantalla o lo ha sentido, la presencia de este espíritu, hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para así cada día poder seguir compartiendo vínculos de luz. El espíritu dice que se sienta y que ahora comience a escucharme hablar a mí. Ya llegó, ya me cede la palabra a mí. Gracias, rey de espada, comienzo a hablar yo. Así, Acuario Amor 1 al 7 de enero de 2017, así como aquel que ha decidido llevarle a su pareja una caja de bombones para limar las asperezas, pero repentinamente siente desánimo, pero también preocupación porque ella puede rechazarlo de forma definitiva. Así, tú también como hombre sentirás el deseo de colmar a tu pareja con todas esas cosas que a ella le importan, pero en realidad no tendrás el ánimo suficiente para sacarle una sonrisa, por lo cual te sentirás de brazos caídos. Aunque recuerda que una estrella brillará para ti en tu frente, lo cual te invitará a reflexionar mucho más en el amor y todas las experiencias que juntos han vivido, lo cual podrá ser como el escalón de una escalera que te permitirá organizarte para juntar esfuerzos y continuar avanzando en el amor. Bueno, mis amigas que saben de cartas, que cada día me siguen, ya escucharon lo que dijeron los cielos. Y ya muchas en este momento ya acertaron el crucigrama, cómo los cielos se engrana con la tierra. Y en cierta forma está vinculado con lo que decía el espíritu que entró al principio, cuando se dice así, como aquel que ha decidido, aquel es este rey de espada que está aquí, ¿ok? Llevarle a su pareja una caja de bombones, eso está representado por la carta de la ofrenda que ves en pantalla. Eso se lo certifica usted con mucho respeto, la carta de la ofrenda. Para limar aspereza, pero repentinamente siente desánimo. ¿Quién siente desánimo? Este que está aquí, el rey de espada que ven en pantalla. Pero también preocupación, porque ella puede rechazarlo de forma definitiva. Esta que está aquí, que le está dando la espalda a él en esta tirada, es decir, la sota de oro, ¿ok? Por eso ella le da la espalda a él, ¿ok? Así, tú también como hombre, es decir, como rey de espada, que ves en pantalla, certificado para usted, sentirás el deseo de colmar a tu pareja con todas esas cosas que a ella le importan, es decir, con la ofrenda. Pero en realidad no tendrás el ánimo suficiente para sacarle una sonrisa, es decir, tú, rey de espada, por lo cual te sentirás de brazos caídos, lo que nos decía el espíritu al principio. Aunque recuerda que una estrella brillará para ti en tu frente, solo anuncia la sota de oro con la estrella que ves en pantalla, lo cual te invitará a reflexionar mucho más en el amor y todas las experiencias que juntos han vivido, lo cual podrá ser como el escalón de una escalera
que te permitirá reorganizarte para juntar esfuerzos y continuar avanzando en el amor. Fin del horóscopo. Ahora sí, ha llegado el momento. He dicho que este horóscopo es solar. Al ser solar es de sabiduría, es de conocimiento, es de luz. Hoy vamos a hablar de la edad de oro, la cual está marcado por la carta de la templanza. Cita textual de Wikipedia. El término edad de oro proviene de la mitología griega y fue recogido por primera vez por el poeta griego Hesíodo. Se refiere a la etapa inicial de las edades del hombre, en la que vivió en un estado ideal o utopía, cuando la humanidad era pura e inmortal. En las obras literarias, la edad de oro usualmente acaba con un acontecimiento devastador que trae consigo la caída del hombre. Cuando se habla, amigas, amigos, de la edad de oro, no hay duda de que ésta está impregnada por la carta de la templanza. Y es esa fuerza interior la que viene a hablarnos y está vinculada con ese estado ideal o utopía que señala que en un momento la humanidad era pura e inmortal. Lo marca la templanza porque se habla, porque nos habla en realidad de la luz. El espíritu de la templanza en este momento quiere hablar. Llega esta dama y nos dice que ella aparece porque ella dice, bueno, es que yo abro mis manos y no son mis manos las que actúa, es simplemente mi luz. Y ella enciende los ojos brillando en diamante, en estrellas, y dice, la luz de mi corazón se une con la luz de mis ojos. Y así se forman las transformaciones y los cambios que se deben de dar en el futuro. Por eso se habla de la inmortalidad de la edad de oro, según el espíritu que está detrás de esta carta explicándonos la situación. Si usted es niño índigo, es niño cristal, o simplemente su percepción le ha permitido captar este espíritu, hágamelo saber en la cajita de comentarios del video. Podemos hablar hoy en día de espíritu gracias a personajes como Allan Kardec, Madame Blavatsky, la bendecida y grande Madame Blavatsky, el bendecido y grande Chico Javier de Du Brasil. Un saludo a mis amigos y mis amigas de Brasil que cada día me escuchan. Y tantos personajes que masones, rosacruces, gnósticos, especialmente que se han dedicado, iluminatis, cabalistas que se han dedicado a la obra de la espiritualidad para la humanidad, para quitar el velo que sesga la obra de la luz en la tierra. Si para usted, lo vinculado con la carta de la ofrenda, me gustaría saber, recuérdense que ya estamos llegando a 5.000 suscriptores, son 5.000 estrellas que estamos unidos a este vínculo de luz, lo cual lo hace verdaderamente importante. Ya iremos rumbo después a los 10.000 suscriptores, y entonces cuando lleguemos a 10.000 suscriptores
Seremos 10.000 estrellas brillando en el firmamento, que estamos unidos más allá del vínculo de la materialidad. Estamos unidos por un vínculo de espiritualidad. Así de sencillo. Si para usted, amigo, amiga de Acuario, ha sido un vínculo de fortaleza la carta de la ofrenda, o la carta de la sota de oro, hágamelo saber en la cajita de comentarios del video, para poder seguir construyendo vínculos de luz. Ahora, si usted ha tenido la capacidad espiritual o videncia para ver y recibir el mensaje de este espíritu del rey de espada, hágamelo saber en la cajita de los comentarios del video. Deme su opinión al respecto para seguir construyendo vínculos de luz cada día. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.